bienvenidos. Hoy es jueves 3 de febrero, día en el que la noticia sin duda es el pacto social, pero también las nuevas cifras del paro. Enseguida se lo contamos antes, las portadas de los periódicos. Y comenzamos como cada día por el diario El Mundo. El rebrote del paro estropea el mini pacto de la Moncloa. Solo en enero se destruyeron 223.000 puestos de trabajo, el doble de los que el gobierno prevé. Y en foto de portada, leales a Mubarak combaten a pedradas contra la revolución. Un muerto y centenares de heridos en una batalla campal al tratar de desalojar a los manifestantes de la plaza Tahrir. Y Merkel ofrece a España su receta, no gastar más de lo que se gana. Además, González Pons, si el chivatazo se dio desde el interior, Rubalcaba estaría inhabilitado para la vida política. Vamos ya con los titulares más destacados del país. Lo vemos en la foto de portada. Grupos violentos fieles a Mubarak atacan a palos a los manifestantes. El choque entre leales y opositores causa 3 muertos y 600 heridos. El ejército egipcio se mantiene impasible ante los enfrentamientos. Y además otra de las fotos de portada y la noticia del día. Zapatero resalta el pacto social como marca de confianza en España. Y la pérdida de empleos en servicios lleva a otro récord de paro registrado. Además, el INE sustituye el censo por una mera encuesta para ahorrar. Y vamos ahora con los titulares más destacados de La Razón, que abre con su titular: Merkel impone más deberes. La canciller exigirá limitar por ley el gasto de las autonomías, adaptar las cláusulas de revisión salarial y el impuesto de sociedades. El nuevo récord del paro desluce la foto del pacto social. Subió en casi 131.000 personas y solo el 8,7% de los contratos se debieron a otras causas. Y en foto de portada, la foto de las 300 horas. El presidente firmó ayer, tras una larga negociación, el pacto social con empresarios y sindicatos, aunque la oposición estaba ausente. Y el número 2 del interior podrá evitar ir a declarar en la Audiencia Nacional por el chivatazo a ETA. Además, podemos seguir recaudando, son las grabaciones del caso Faisán. Y vamos ahora con los titulares más destacados de ABC. Bienvenida a Merkel. Además, 130.930 personas más en el paro. Es otra de las noticias del día que, por supuesto, destaca también ABC en su foto de portada. Y batalla campal entre seguidores y detractores de Mubarak. Lo vemos en otra de las fotos. Lucha contra ETA. El Partido Popular compara el Faisán con los GAL por indicios contra Interior. Y déficit autonómico, la Generalitat pide un crédito y aumenta su deuda en 2.500 millones. Además, otras noticias ocupan la actualidad del día, se las contamos en nuestro sumario. El paro sigue subiendo y alcanza los 24.231.000 personas. En Andalucía la cifra tampoco es nada alentadora, 26.000 parados más al comienzo de este 2011. Gobierno, patronal y sindicatos reubican el pacto social. Según Zapatero, el acuerdo es un nuevo paso para la recuperación económica. Y un mes después de la entrada en vigor de la ley antitabaco, las denuncias por incumplimiento se han multiplicado. Madrid, Andalucía y Barcelona están a la cabeza en quejas. Y las revueltas en Egipto se siguen cobrando vidas. Al menos 5 personas murieron en el centro del Cairo y otras 15 resultaron heridas por disparos. La cifra, según el Ministerio de Trabajo y sin maquillaje estadístico, indica que el número total de parados alcanza los 4.231.000 personas. Un 3,19% más. Según estos datos, en 2010 el paro aumentó en 182.000 personas, el 4,51% más que en el año 2009. Cifras también desoladoras en Andalucía, donde nos encontramos con 26.000 personas paradas más.
El paro subió en enero en casi 131.000 personas, alcanzando los 4.231.000 parados, el peor registro de toda la serie histórica. El gobierno lo ha calificado de mal dato, pero totalmente predecible, y reitera que pese a todo, el ritmo de destrucción de empleo está bajando de forma paulatina. El año 2009, el paro en enero subió en 198.000 personas. Y en el año 2008 el paro subió en el mes de enero en más de 132.000 personas. Es decir, que contextualizando esos datos vemos que efectivamente el ritmo de destrucción de empleo está poco a poco descendiendo. Para el Gobierno, el aumento del desempleo y la caída de afiliaciones a la Seguridad Social en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas, excepto Baleares, es estacional y asegura que se recuperará en el segundo semestre de este año. Reducción de la afiliación y de incremento del paro, fruto de que se interrumpen estacionalmente los contratos de trabajo que tienen una duración anual, mensual o semestral, y normalmente se reanudan después del paréntesis navideño. En la rueda de prensa para valorar los datos del paro, la secretaria de Estado de Empleo, Mariluz Rodríguez, también ha informado que de los más de 3 millones de parados que han participado en acciones de formación entre enero y noviembre de 2010, 6 de cada 10 ha encontrado un puesto de trabajo en los 3 meses siguientes a terminar el programa. Los nuevos datos del paro en Andalucía ofrecidos por el Instituto Nacional de Empleo no son nada alentadores. El número de desempleados aumentó en un 2,94% respecto al mes anterior, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Un nuevo varapalo para la comunidad autónoma andaluza, en la que el número total de desempleados es de 930.621 personas. Si se analiza en términos interanuales, el paro aumentaba en más de 62.500 personas, es decir, supuso un incremento del 7,2% respecto al mismo mes del año anterior. A nivel nacional, el número total de desempleados alcanzó en enero la cifra de 4.231.003 parados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable que arrancaba en 1996 y el más elevado, por tanto, de los 3 años de crisis que arrastra ya España. En nuestra comunidad autónoma, por sectores, el paro aumentó especialmente en el colectivo de servicios y también subió en el colectivo sin empleo anterior. Lo hizo también en la industria, la agricultura y la construcción. Por sexos, la mayor parte de los desempleados registrados el pasado mes fueron mujeres, con 470.622 desempleadas, frente a los 459.999 que eran hombres. Por otro lado, la afiliación media a la Seguridad Social descendió en Andalucía en más de 23.000 ocupados en el mes de enero en relación con la media del mes anterior, con lo que la afiliación media se situó en 2.851.673 ocupados en toda la comunidad autónoma andaluza. Y es la otra noticia del día. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que los mejores resultados se obtienen cuando se trabaja en equipo y que el acuerdo firmado es un nuevo paso para la recuperación económica y la creación de empleo. Así lo aseguró tras la firma del Acuerdo Económico y Social para el Crecimiento y el Empleo y la Garantía de las Pensiones, que han reubicado en el Palacio de la Moncloa el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, los presidentes de COE, Juan Rosell, y de CEPYME, Jesús Terciado, y los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tocho. Señoras y señores, acto formal y solemne en el Palacio de la Moncloa para rubricar el pacto social entre gobierno y agentes sociales. La firma supone la recuperación del diálogo tal como se ha repetido en varias ocasiones. Y es, en palabras del presidente del gobierno, un nuevo paso para la recuperación económica y la creación de empleo. José Luis Rodríguez Zapatero, satisfecho con el acuerdo, ha repartido elogios para los responsables de la COE, CEPYME, UGT y Comisiones Obreras. Les ha dicho que esta firma quedará como una de sus mejores páginas y ha agradecido su esfuerzo. Está muy acreditado que los mejores resultados se obtienen cuando se trabaja en equipo. Hoy hemos firmado una nueva tarea de equipo para hacer que la recuperación económica llegue cuanto antes, la creación de empleo, que es la gran aspiración del colectivo de los españoles, de todos los españoles, sea una realidad. Para los empresarios, este acuerdo es importante porque tiene contenido. Este acuerdo, en donde están las pensiones como punto importante,
no solamente es un titular, sino que tiene contenido. Los sindicatos han destacado que servirá para salir de la crisis. Este acuerdo es una ventana de oportunidad para combatir la crisis y para generar empleo. Tenemos fuerzas y capacidades suficientes para salir de esta situación y podemos hacerlo mejor por la vía del consenso que por la vía del enfrentamiento. El acuerdo firmado hoy para el crecimiento del empleo y la garantía de las pensiones incluye pactos en temas de trabajo, energía, industria e innovación. El punto más conocido es la reforma de las pensiones, que eleva la jubilación a los 67 años, aunque un trabajador podrá jubilarse a los 65 después de 38 años y medio de cotización. Ahora, el pacto deberá ser debatido en el Congreso. Y el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Andalucía ha mostrado su satisfacción 100% con respecto al decreto ley de reordenación del sector público andaluz, que será votado para su aprobación en el Parlamento a mediados de este mes. Para la UGT era muy importante salvaguardar los intereses de los trabajadores públicos y privados, en este caso de los colectivos, en general, ¿no?, para no hacer mención específico de ninguno, sino conservar los derechos de todos los trabajadores afectados por la reordenación. Eso lo hemos mantenido desde un principio. Nosotros no queríamos que, como consecuencia de la reordenación, algún trabajador afectado por la misma, me da igual de donde fuera, viera de alguna forma mermado sus derechos como consecuencia de la reordenación. Y preocupación desde Facua por las denuncias planteadas por los usuarios un mes después de la entrada en vigor de la ley antitabaco. Según la organización, Madrid es la comunidad que registra mayor número de denuncias, seguida de Andalucía y Cataluña. Facua Consumidores en Acción ha trasladado a las autoridades sanitarias un total de 1.138 denuncias planteadas por los usuarios por incumplimientos en empresas y organismos de la reforma de la ley del tabaco, que hoy cumple un mes de su entrada en vigor. Según Facua, Madrid, con 314, es la comunidad con más denuncias, seguida de Andalucía y de Cataluña. Pese a ello, el portavoz Rubén Sánchez afirma que es un pequeño porcentaje. Ahora saben cuáles son los locales, los organismos que más probabilidades hay de que estén incumpliendo, y por lo tanto es donde tendrían que empezar a realizar esos controles para ver que se sigue o ya no se sigue incumpliendo la norma. En los casos de que se continúe con la infracción, habrá que abrir expedientes, aunque lo que nos gustaría desde Facua es que precisamente la sensación de control que pueda tener el comercio, los establecimientos, incluso organismos públicos en España, les lleve a asumir que la norma hay que cumplirla. Durante esta semana, la entidad está remitiendo a las autoridades de 17 comunidades autónomas el segundo bloque de denuncias que le han hecho llegar los usuarios a través de la web. El pasado 14 de enero la asociación completó la presentación del primer bloque de denuncias contra 614 establecimientos y organismos. Lo que está trasladando esta semana corresponden a las planteadas por los consumidores entre el 4 y el 19 de enero. La organización espera que la gran mayoría de empresas y organismos denunciados asuman el cumplimiento de la normativa para proteger los intereses sanitarios de sus usuarios y empleados y no tengan que aplicarse sanciones. Que hay un alto cumplimiento de la norma, que la inmensa mayoría de los locales de hostelería en este país tienen asumido que no se puede fumar en su interior y, por lo tanto, la gente no fuma en los bares, en las cafeterías y en los restaurantes de nuestro país. Por otro lado, hay incumplimientos, pero como lo hay en cualquier normativa de protección al consumidor, el que haya miles de denuncias no significa que haya muchísimos infractores, sino sencillamente que ese pequeño porcentaje de empresas que incumple está siendo controlada por los ciudadanos, van a ser denunciados y posiblemente dentro de unas cuantas semanas haya mucho más cumplimiento que antes porque saben que alguien los va a inspeccionar. Las denuncias plantean la falta de mecanismos de información y control para que se cumpla la ley de tabaco en empresas y organismos públicos, pero en ningún caso van dirigidas a particulares. Y les hablamos ahora de tecnología, una nariz electrónica patentada por un grupo de informáticos de la Universidad de Málaga. Pretende beneficiar sobre todo a personas mayores con movilidad reducida o el olfato poco desarrollado. Este robot, llamado Rondon, pretende avisar a sus dueños en caso de excesos de emisiones de gases. El futuro ha llegado a los hogares con un novedoso robot sabueso capaz de detectar distintos tipos de gases y avisar a sus dueños mediante un sistema de voz en caso de excesos en las emisiones, lo que permitirá evitar fugas e intoxicaciones en situaciones de riesgo.
La nariz electrónica patentada por un grupo de informáticos de la Universidad de Málaga pretende beneficiar sobre todo a personas mayores que tienen movilidad reducida o el olfato poco desarrollado. En concreto, lo que hemos desarrollado es una nariz electrónica con capacidad de detectar distintos tipos de gases y de medir su concentración. Y eso además lo incorporamos en un vehículo que se mueve de forma autónoma. El robot al que sus creadores han llamado Rodon dispone de un software que crea mapas de reconocimiento de olores en el que señala con un código de colores los puntos en que ha localizado la concentración más elevada de gases. He puesto un robot en casa y moviéndose y tú no estás allí y detecta que se puede producir algún tipo de fuga, o en personas mayores que no tienen movilidad o no tienen desarrollado, o no tienen, bueno, desarrollado, tienen algún problema de movilidad o de olfato y tiene un vehículo que está allí haciendo otro tipo de cosas. De este modo, si salta la alarma de una cocina o se produce una fuga, el autómata inspecciona el habitáculo e indica, a través de un dispositivo que genera sonido para alertar de la presencia de gases nocivos, en qué áreas concretas los ha detectado y dónde se encuentra la fuente emisora. Y en materia social nos vamos hasta Almería. El alcalde de la ciudad destaca la apuesta social del ayuntamiento durante su visita a una unidad de trabajo social municipal. Acompañado por la concejala de Atención Social, Pilar Ortega, el primer edil ha comprobado la importancia del trabajo que se lleva a cabo para acercar los servicios sociales a la población. Esta mañana el alcalde de Almería ha visitado uno de los 5 centros del área de atención social del ayuntamiento, situado en la calle Francisca Jiménez, para ver cómo han quedado los trabajos de mejora que se han llevado a cabo. La verdad es que se realiza un trabajo espléndido en cada una de ellas. Por aquí pasan alrededor de 700 personas todas las semanas. Hay 44 voluntarias, hay una asociación que es Almoraimía, que colabora directamente con nosotras, cuya presidenta Loli pues es una activista impresionante que hace que haya talleres todos los días, con actividad todos los días, mañana y tarde, de todo tipo. Los trabajos se han elaborado con un presupuesto total de 27.000 euros que se han empleado en la mejora de infraestructura. Se han creado salas de usos múltiples, una cocina y se han reformado baños y salones. En estas instalaciones se realizan labores sociales de todo tipo, además de cursos de pintura, informática, español para inmigrantes o bailes de salón. En colegios como puede ser Quemadero o La Fuentecica, conjuntamente con las asociaciones de padres de allí, ellos se preparan aquí como voluntarios y luego van allí donde a los niños y a los padres hacen talleres también con ellos. En definitiva, un lugar donde aprender cosas nuevas, compartir experiencias y disfrutar del tiempo libre. Y 6 menores de entre 13 y 15 años tuvieron que ser hospitalizados el pasado sábado, 2 de ellos en la unidad de cuidados intensivos de Vallebrón, al intoxicarse por haber bebido alcohol de quemar mezclado con refrescos en una pequeña fiesta organizada por ellos. Según ha explicado la responsable de urgencias del área materno-infantil del Hospital Vallebrón de Barcelona, Rocío Cebrián, pese a que los efectos del alcohol de quemar o metanol pueden llegar a ser mortales, los 6 menores de origen ecuatoriano ya han sido dados de alta y evolucionan favorablemente sin secuelas. Los menores acudieron por su propio pie al área de urgencias del hospital el pasado sábado al presentar síntomas de intoxicación por tomar cubatas de metanol mezclado con refrescos, lo que les provocó vómitos, náuseas, dolores abdominales y en el caso de 2 de ellos también somnolencia y trastornos de visión. Y la madre de la mujer que apareció muerta en la casa de un hombre que la había contratado como prostituta y que fue absuelto por un juzgado popular ha implorado a Dios para que lo vuelvan a detener tras haberse reconocido como autor de la muerte en un periódico. Yo solamente pido justicia, que lo vuelvan a meter y que, bueno, yo no soy quien para juzgar, pero que cumpla la... por lo menos lo que tiene que cumplir la justicia. Es la madre de una joven que murió asesinada hace más de 3 años en la localidad de Sober, en Lugo. Pide justicia porque el hombre acusado del crimen, que fue absuelto la semana pasada por un jurado popular por falta de pruebas, se ha reconocido autor de los hechos. Entrevistado por un redactor de La Voz de Galicia, José Carnero ha confesado que mató a la mujer. ¿Que mataste? Sí. Pero tu final quedaste absuelto por eso.
El jurado dijo que no había pruebas de que hicieras eso. Que más nunca, no hay pruebas para el fotografía. Sí, sí, sí. El cadáver de la víctima fue hallado en la casa de este hombre, que había contratado sus servicios como prostituta. Él mismo pide que lo vuelvan a detener. Y eso pide también Tránsito Caballero. Desde la muerte de su hija sufre constantes ataques de ansiedad y está en tratamiento médico. Lo que yo estoy pensando, que era mi única hija, que me la arrebató. Que me la arrebató. El testimonio del hombre absuelto no podrá tenerse en cuenta salvo que se repita el juicio. El abogado que se encargaba de su defensa ha calificado de absurdas sus declaraciones. Al menos 5 personas murieron en el centro del Cairo y otras 15 resultaron heridas por disparos hechos por desconocidos contra militantes de la oposición. Poco antes del amanecer, los disparos con armas automáticas fueron hechos a partir de las 4 horas local en un tiroteo que se prolongó cerca de una hora. Son los disparos de los partidarios de Mubarak contra los opositores al régimen. Se han cobrado al menos 5 víctimas mortales. Los tiros se produjeron en la plaza Tahrir del Cairo. Al menos 15 personas han resultado heridas. Desde este miércoles, los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Mubarak han dejado al menos 8 muertos y más de 1.500 heridos. Desde que comenzaron las revueltas el pasado 25 de enero, habrían fallecido al menos 140 personas, según el ministro egipcio de Sanidad. Pero Naciones Unidas eleva la cifra de muertos hasta 300 y el número de heridos a más de 3.000. Tras más de 30 años en el poder, el presidente Hosni Mubarak, de 82 años, se niega a dimitir a pesar de las multitudinarias manifestaciones y las cada vez más numerosas voces de la comunidad internacional pidiendo su cese. La revolución de la población del país árabe más poblado se inició justo después de que los tunecinos consiguiesen echar de su país a su ex líder, Zine El Abidine Ben Ali. Y nos vamos ahora hasta Australia porque en estos instantes se están viviendo momentos muy difíciles debido al tifón Yasi. En el país se está acelerando la evacuación de miles de personas. A pesar de la fuerza del ciclón, los vientos de 300 kilómetros por hora, la devastación no ha sido tan grave como se esperaba. Australia respira aliviada tras el paso de Yasi. El ciclón de mayor potencia en la historia del país ha arrasado varios pueblos del estado noroccidental de Queensland y ha dejado unas 200.000 personas a oscuras, pero no ha causado víctimas mortales. Las autoridades estiman que se ha perdido más de la mitad de la cosecha de plátanos y un quinto de la de caña de azúcar. Robert Hartz, vecino de Cowley, una de las localidades afectadas, reconoce que nunca ha vivido nada parecido. Este ha sido el mayor ciclón que he visto en toda mi vida. Y he visto mucho, se lo aseguro, porque trabajé en el Golfo durante 40 años. Y ahora ya ve todo lo que tengo que hacer. Los daños materiales en viviendas e infraestructuras son enormes, aunque se tardará varios días en hacer una estimación adecuada. Tras su devastador paso por Queensland, un estado que aún no se ha recuperado de las peores inundaciones en décadas, ya se ha perdido fuerza y se dirige hacia el interior del país, una zona apenas habitada. Y parece que el tiempo nos dará una pequeña tregua. Cielos poco nubosos en toda la cordillera cantábrica y en el norte de Galicia, con precipitaciones débiles o poco probables. Cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la mitad sur de la península. Suave ascenso de las temperaturas, tanto máximas como mínimas. Y el actor español Javier Bardem y el mexicano Gael García Bernal figuran en la lista de artistas cuyos trabajos eran reconocidos por la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York. Bardem recibirá el premio como mejor actor por Beautiful, que este año le ha valido al actor para su nominación al Oscar. Más premios para el cine en español, ahora los de los periodistas neoyorquinos. La Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York concede el premio al mejor actor a Javier Bardem por su papel en la película mexicana Beautiful.
¿Estás listo para irte? No. Tú y yo sabemos lo que sufren los muertos que se van contigo, Das. Yo no me voy a morir, Bea. No. Estos galardones, que se otorgan a los mejores en cine y televisión en habla hispana, distinguen también al actor mexicano Gael García Bernal como el mejor coprotagonista por su actuación en También la lluvia, la cinta de Itziar Bollaín, que le ha valido ser elegida como mejor directora. Hay más artistas españoles reconocidos en estos premios que se darán el próximo día 23 de abril. Nerea Camacho y Mario Casas son los actores revelación del año. Y nos vamos a otro asunto. Telas y punto acolchado, leggings para hombre y un dominio del color negro y gris son las propuestas que los diseñadores presentes en el 080 Barcelona Fashion presentaron ayer para el próximo invierno, en un ambiente marcado más por la política y el futuro de esta pasarela que por las propias creaciones. Con una pasarela decorada con ropa tendida, la diseñadora catalana Miriam Ponsa ofreció en el 080 Barcelona Fashion una colección inundada de punto que combinó con tejidos de algodón envejecido. El gris marengo, el negro y el azul plomo fueron los tres colores incondicionales de su colección para el próximo invierno, en la que las chaquetas asimétricas de punto de cerrojillo y con volumen extra, las masifaldas de punto gordo de tricot y los pantalones pitillos fueron la tendencia. Por su parte, la joven Chel Miras sacó en su desfile a sus modelos coronadas con una linterna y luciendo chaquetas muy entalladas de viscosa con pliegues geométricos y pantalones de pitillo muy ajustados hechos en lana fría. Y ante todo, la joven Miras apostó por unos tacones tan altos que están más cerca del cielo que de la tierra. Bueno, y con estas imágenes nos despedimos. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Disfruten de esta tregua que nos da el mal tiempo. Hasta mañana.